Los testigos de Jehová llevan más de 100 años proclamando el mensaje bíblico de que el reino de Dios limpiará el mundo de la maldad, convertirá la tierra en un paraíso y elevará a la humanidad a un estado perfecto. Sin embargo, transmitir estas verdades ha provocado con frecuencia la oposición de poderosas instituciones. ¿Por qué un mensaje tan alentador ha motivado reacciones tan amargas? ¿Y cómo hemos vencido esa oposición para llegar a donde estamos hoy? Esta es la historia de un pueblo deseoso de seguir la luz de la verdad bíblica, sin importar la hostilidad que tuviera que soportar. Verá cómo los siervos de Jehová de tiempos modernos se han resuelto a estudiar diligentemente, predicar con entusiasmo y mantenerse fieles a Dios. Este video no es simplemente historia. Esta es su historia. Nos recuerda que Jehová lo tiene todo bajo su control y que esta es su organización. Esta historia comienza hace más de... Bien, ¿qué tal, amigos del foro? Me da mucho gusto saludarlos. Bien, hoy les traigo un análisis que se titula La Watchtower de los Testigos de Jehová es apóstata de ellos mismos. A medida que avance el video de los testigos de Jehová, una historia de fe viva, se darán cuenta de qué es lo que hablo. Pero primero analicemos esta parte. Cuando este señor del cuerpo gobernante dice que han predicado la verdad, ¿a cuál verdad se refiere? Han cambiado muchas veces la doctrina. La doctrina que ellos tenían desde 1879, cuando Charles Taze Russell publicó la primera atalaya, que se llamaba Watchtower, no es las mismas doctrinas que se creen hoy en día. De hecho, anteriormente los testigos de Jehová celebraban navidades, celebraban cumpleaños, no han tenido una doctrina igualitaria desde su fundación, han cambiado. Entonces habría que ver que la verdad está cambiante, no es una sola verdad. Ahora vamos a analizar lo que yo les quería ver del video. De 6.000 años. De Russell no era ateo, pero ignoraba cómo se... El escenario estaba preparado para que la luz surgiera de la oscuridad. En 1845, Joseph y Ann Eliza Russell emigraron de Irlanda a Pensilvania, en Estados Unidos. Tuvieron 5 hijos, entre ellos Charles Taze, pero eran tiempos difíciles. Thomas, uno de los hermanos de Charles, murió a la edad de 5 años. Y otros 2 murieron antes de que Charles cumpliera 9. Entonces, su madre murió. Ten ánimo, hijo. Todo va a salir bien. En aquel mismo año, 1861, Estados Unidos se sumió en una guerra civil que enviaría a la tumba a 618.000 personas. Muchos miles perecieron en campos de batalla no muy lejanos de donde los Russell vivían. Vieron de cerca los estragos de la guerra, el sufrimiento de la gente, la muerte. El joven Charles Russell se preguntaba a menudo a dónde van los muertos. La mayoría de las religiones enseñaban que Dios creó al hombre inmortal y que hizo un infierno donde se atormentaba para siempre a las personas, excepto a aquellas predestinadas para la salvación. Russell expresó sus sentimientos sobre tales enseñanzas cuando escribió:
Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos, sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos y predestinándolos a ello, no sería ni sabio, ni justo, ni amoroso. Sus normas serían inferiores a las de muchos hombres. Nunca pudo armonizar la doctrina del tormento eterno con lo que la Biblia dice sobre un Dios amoroso. Cuando veía que las grandes religiones enseñaban que los malvados son atormentados eternamente, bueno, simplemente no podía aceptar. Toda la cultura religiosa de la época estaba orientada a creer en un Dios vengativo. Y Russell sabía que la Biblia enseña que, como dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Cómo podía hacer eso un Dios de amor? Así que su fe se tambaleó. Pronto tendremos otro envío. Creía que mediante los negocios y la filantropía podría ayudar a la gente. Antes de llegar a la adolescencia, ya era socio de su padre en una floreciente cadena de tiendas de ropa. Charles Russell agrandó el negocio y él mismo llegó a administrar varias tiendas. Aquí tiene el cambio. Gracias. A la edad de 25 años, poseía más de $300,000, que hoy día equivaldrían a 7 millones. Sin embargo, seguía buscando la verdad. En 1869, ocurrió algo que le ayudó a recuperar la fe. Al parecer, por accidente, una noche entré en un sucio y polvoriento salón para ver si el puñado de personas que se reunía allí ofrecía algo más sensato que los credos de las principales iglesias. Fijémonos en las palabras de nuestro Señor y Salvador, Jesús mismo. Allí escuché por primera vez algunas creencias de los segundoadventistas. El predicador era Jonas Wendell. Y versículo 44. Aunque la presentación bíblica no fue muy clara, me bastó con la guía de Dios para recuperar mi fe, vacilante entonces, en la inspiración divina de la Biblia. Recordemos que Russell no era ateo. A ver, vamos a pausar aquí un momento el video. Como se dan cuenta, Charles T. Russell, él entró a una iglesia adventista y fue miembro de la misma iglesia. Eso quiere decir que Charles T. Russell fue un apóstata de la iglesia adventista del séptimo día, al crear a los estudiantes internacionales de la Biblia. Esto quiere decir que él apostó contra su religión. Ahora, quería adelantarles un poco. Solo estaba desanimado. Estos hombres habían cambiado. No creía que la verdad pudiera hallarse en cualquier sitio. Y ese sermón de un segundo adventista le bastó para sacar su gastada Biblia del estante y volver a investigarla. Como ya hemos visto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Llenos de entusiasmo, Charles, su padre Joseph y unos cuantos conocidos de Pittsburgh y Allegheny formaron un grupo de estudio de la Biblia. Elegían un tema. Yo de hecho estudié aquí mi doctorado en teología en Pensilvania. Pensilvania se le conoce por ser una capital muy religiosa aquí en Estados Unidos. Es el lugar donde más religiones abundan y se le llegó a conocer el granero religioso de la Norteamérica. ¿Pero a qué viene todo esto? Bien, hablemos de lo que hizo Charles T. Russell, que no menciona el video de los testigos de Jehová. Lo que Charles T. Russell hizo fue dividirse de su credo, de la iglesia adventista del séptimo día, dividirse de ellos, ser un apóstata de ellos, para fundar su propio grupo de estudio bíblico, como lo vemos aquí, ¿verdad? Fijémonos en las palabras de nuestro Señor y Salvador. Y ese sermón, estos hombres habían cambiado no...
varias tiendas. Cultura religiosa. Una noche en tiene un alma. Tras 5 años de estudio, las... Como ven, él formó su propio estudio de la Biblia. Me interesaría preguntarle a los testigos de Jehová, ¿qué pasaría, señores, si alguien de su religión se hace apóstata de ustedes, dividiéndose y formando un grupo de estudio bíblico individual lejos de ustedes? ¿Lo tacharían por apóstata, por hereje, por mentiroso y que jamás tendría el apoyo divino? Pero cabe señalar que bajo este pilar o bajo este fundamento se fundó su religión, la Watchtower Bible and Tract Society, o mejor conocida como Testigos de Jehová, bajo este principio. Entonces, ¿qué nos enseña? Que bajo el principio que los Testigos de Jehová condenan, su religión fue formada bajo la apostasía, el individualismo también, cosa que ellos detestan. Creen que nadie puede comprender la Biblia sin su religión. Entonces Charles Taze Russell no podía comprender la Biblia sino adventista. Qué bien, ¿no lo creen? Entonces, la Watchtower se apuñala con su propio cuchillo. Bien, amigos del foro, espero que les haya gustado mi video. Tal vez me sugieren de qué temas quieren que hable y les aclare sus dudas. Yo con gusto los atenderé. Me han estado pidiendo que hable un poco sobre el diezmo de los evangélicos y también lo haré mientras tengo unos proyectos ahí que tengo, aparte de cosas religiosas, hacer videos sobre otras cosas muy contundentes que me han estado pidiendo que lo haga. Espero que si les gustó el video, un pulgar arriba, a compartirlo. Como les digo, el biblista aquí Dariel para servirle. Pasen un buen día. Ideas religiosas.